ustedes creen que son la Pepi, el José, Teresita, los nombres que ustedes puedan tener, ustedes no son eso. Porque eso que ustedes tienen sentado ahí tiene defectos, tiene errores, miente, disimula, se enferma, tiene carencias, tiene cantidad de problemas. Y tu ser, tu verdadero ser, cuando hablo del ser, es tu ser, la esencia de tu ser es perfecto. No se enferma, no le falta un euro, no se enfada, no se equivoca, todo lo hace divinamente bien y perfecto. Y el objetivo, dentro de otros objetivos, que tiene esta enseñanza es que tú conectes con tu ser y apliques y traigas esa perfección que tiene tu ser a tu vida. No es que lo sepas, sino que lo apliques y arregles tus problemas aplicando todo lo que es tu ser. Vamos a hacer bastante de eso hoy. Seguimos. Entonces, todo lo que tú haces en la vida, lavar, planchar, cocinar, como la mujer esta de la foto, todo eso viene de una energía que tú tienes dentro de ti, que es divina, es la energía de Dios dentro de ti, es la energía de tu ser divino, la que te permite todo eso. Y eso está en la Biblia, cuando dice Jesús, sois dioses, porque una parte de la conciencia divina que está dentro de ti, que es tu ser divino,